Buenos días a todos los presentes y a los que nos siguen a través de la cadena 13 Televisión, en España y en el mundo entero. En este día eucarístico y en este día sacerdotal, el Señor nos invita a que entremos por la puerta para llegar a recibir la sabiduría del amor. ¿Cuál es esa puerta? Lo explica San Juan de la Cruz, que vamos a celebrar hoy su día, porque es la fiesta que celebra la Iglesia. Pues la puerta es la Santa Cruz, es la cruz que es angosta. Y hemos de aprender, San Juan de la Cruz nos enseña cómo llegar a ese amor que el Señor nos tiene y del que participamos si llegamos y abrimos el corazón. Es la memoria de San Juan de la Cruz, presbítero de la Orden de los Carmelitas, descalzos y doctor de la Iglesia. Nació en Fontiveros, Ávila, hacia el año 1542, maestro de vida cristiana, doctor de la Iglesia y una persona con una sabiduría especial como ninguno. Los santos que tienen esa sabiduría se pueden contar con los dedos de la mano. Otro de ellos es Santa Teresa de Jesús y Santa Teresa del Niño Jesús, y así podríamos ir sacando los cinco. Él nos ha legado sus escritos llenos de poesía y de unción, la experiencia del encuentro con Dios al que se llega por la subida al monte y la noche oscura de la fe y la puerta angosta, la cruz, por donde hay que pasar hasta que lleguemos al cielo. Por consejo de Santa Teresa fue el primero de los hermanos que emprendió la reforma de la orden, empeño que sostuvo con muchos trabajos, obras y duras tribulaciones. Y como él lo demuestra en sus escritos, dice, buscando una vida escondida en Cristo, fue llevado por donde no sabía a encontrar la llama de amor viva. Muere en Úbeda, en Jaén, el año 1591. A él nos encomendamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Hermanos, para participar con fruto en esta celebración, comencemos por reconocer nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que hiciste a San Juan de la Cruz presbítero, insigne por su perfecta abnegación y amor a la cruz, concédenos imitarle siempre para llegar a la contemplación eterna de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Yo, el Señor, tu Dios, te tomo por tu diestra y te digo, no temas, yo mismo te auxilio. No temas, gusanillo de Jacob, oruga de Israel, yo mismo te auxilio. Oráculo del Señor, tu libertador es el Santo de Israel. Mira, te convierto en trillo nuevo, aguzado de doble filo. Trillarás los montes hasta molerlos. Reducirás a paja las colinas.
los aventarás y el viento se los llevará. El vendaval los dispersará. Pero tú te alegrarás en el Señor, te gloriarás en el Santo de Israel. Los pobres y los indigentes buscan agua y no la encuentran. Su lengua está reseca por la sed. Yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Haré brotar ríos en cumbres desoladas, en medio de los valles y manantiales. Transformaré el desierto en marisma y el yermo en fuentes de agua. Pondré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivares. Plantaré en la estepa cipreses, junto con olmos y alerces, para que vean y sepan, reflexionen y aprendan de una vez que la mano del Señor lo ha hecho, que el Santo de Israel lo ha creado. Palabra de Dios. Te alabamos. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas tus criaturas. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Aleluya, aleluya, aleluya. Cielos, destilad desde lo alto al justo, las nubes lo derramen, se abra la tierra y brote el Salvador. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En verdad os digo, dijo Jesús al gentío, que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan. Él es Elías, el que tenía que venir, con tal que queráis admitirlo. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Maravillosa es la lectura de hoy del libro de Isaías, donde el Señor nos trata como lo que somos, con mucho cariño. Y alguno cuando oye y escucha que nos llama, no temas, gusanillo de Jacob, oruga de Israel. Bueno, aquí se ha pasado, ¿no? Porque yo no soy tanto como eso, no, eres menos, efectivamente.
Eres mucho menos y si no te has dado cuenta te falta sabiduría. Pídesela a San Juan de la Cruz, que tenía mucha porque sabía lo que era ser nada. Pero nosotros tenemos siempre ese empujón de orgullo que va saliendo continuamente en nuestra vida. Y es maravilloso porque va diciéndonos y relatándonos el profeta cómo Dios va arreglando todo. Haré brotar ríos en cumbres desoladas, en medio de los valles, manantiales. Transformaré el desierto en marisma y el yermo en fuentes de agua. Pondré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivares. Plantaré en la estepa cipreses. Es un canto de positivo, de ánimo, y te dice: no te pongas de esa manera y no protestes y sigue tu camino del Adviento y serás feliz si pasas por el camino, la subida al monte, y entras por la puerta angosta que es la cruz, y llevas la cruz con una sonrisa, sabiendo que detrás de ella está todo el amor infinito de Dios. La cruz es el amor, la cruz es la victoria, la cruz es la gloria. Es lo que nos da una paz y una cantidad de frutos en la espesura, dice San Juan de la Cruz, de los frutos que Dios tiene y que no conocemos y continuamente tenemos que aprender y conocer. Bueno, pues la figura de Juan el Bautista es uno de los puntos del Evangelio de hoy, como el hombre que precede a Cristo. Lo hemos visto a lo largo de todos estos días, pero especialmente en esta semana, en la segunda, el precursor. Preparar los caminos del Señor. Y hoy San Juan de la Cruz nos dice: ya he pasado yo, síguelos. Y no cabe duda que la misión de Juan Bautista, la misión de preparar el camino del Redentor, la misión del precursor, se encaja en su vida como algo que él tiene que vivir, que tiene que aceptar, porque se lo había pedido el Señor que fuera él. La vocación de Juan Bautista no se da simplemente por el hecho de que Dios llama a su vida, también se da, se cuaja, se fecunda, se madura, porque con su libertad Juan Bautista acepta esta misión. ¿Estoy yo aceptando mi misión? ¿El plan de Dios para mí? Que siempre será subir por el monte hasta llegar a la puerta estrecha de la cruz y llevar la cruz con alegría, con una sonrisa, hasta el cielo. Bueno, pues él lo aceptó y su padre Zacarías había hablado de su misión cuando Juan es llevado a circuncidar, diciendo que ese niño será llamado profeta del Altísimo porque irá delante del Señor a preparar sus caminos para anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Bueno, pues también en nosotros, en cada uno de nosotros, se realiza una misión semejante. En cierto sentido, cada uno de nosotros es un precursor. Un hombre o una mujer que va delante del camino de la redención. En ese camino de la salvación vamos delante anunciando la buena nueva. Todos estamos llamados, al igual que Juan Bautista, a realizar, a llevar a cabo esa misión, pero uno se tiene que preguntar: ¿hasta qué punto valoramos la misión que se nos encomienda? ¿Sabemos apreciar el don que hemos recibido? ¿Estoy todo el Adviento llevando a cabo esta misión? Un don que, como dice Zacarías, no es otra cosa sino el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte y para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Eso tiene mucha enjundia, pero no me voy a detener porque sería muy largo. Pero es el canto de Zacarías. Bueno, pues ese es el don que recibimos, el don que Cristo viene a traer. ¿Cuántos corazones no podrán encontrarse con Cristo en esta Navidad? En estos días en que nos estamos preparando de una forma más intensa para el nacimiento de nuestro Señor, pues uno tendría que preguntarse: ¿cuántos corazones, por mi omisión, por mi falta de delicadeza, por mi falta de preocupación, porque no sé sonreír, porque no hago más que gruñir y protestar, porque me escabullo, quedarán sin encontrarse con Dios? ¿Cuántos corazones en las familias, cuántos corazones en el ambiente, cuántos corazones en el ámbito laboral y social no van a saber que Cristo nace para ellos y por ellos? ¿No va a haber nadie que se lo enseñe? ¿No va a haber nadie que les predique el camino de la salvación? Es que no responden. Y el Santo Padre dice: podemos caer en la trampa de medir el valor de nuestros esfuerzos apostólicos con los criterios de la eficiencia, de la funcionalidad y del éxito externo que rigen el mundo de los negocios. Esto no es un negocio,
es la salvación. Es algo más importante, es el amor de Dios que se desborda y tiene que llegar a cada corazón. Y nosotros no lo podemos hacer. Nosotros solo colaboramos. Bueno, pues ¿cómo colaboro? Ciertamente estas cosas son importantes, decía el Santo Padre, sí, los negocios. Pero claro, en el caso de las salvaciones, mucho más. Se nos ha confiado una gran responsabilidad y justamente por ello el pueblo de Dios espera de nosotros una correspondencia. Pero el verdadero valor de nuestro apostolado se mide por el que tiene a los ojos de Dios. Ver y valorar las cosas desde la perspectiva de Dios exige que volvamos constantemente al comienzo de nuestra vocación. Y no hace falta decirlo. Eso exige una gran humildad. Sí, que eres una oruga, como dice el profeta. No temas, gusanillo de Jacob, oruga de Israel, que somos muy poca cosa. Una gran humildad. La cruz nos indica una forma distinta de medir el éxito. A nosotros nos corresponde sembrar, y Dios ve los frutos de nuestras fatigas. Y si alguna vez nos pareciera que nuestros esfuerzos y trabajos se desmoronan y no dan fruto, tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso. El fracaso de la cruz. Y no podemos decir, ah, pues mal de muchos, consuelo de tontos. No, no, al revés. Es el camino. Desprenderte de ti mismo, como dice San Juan de la Cruz, para que seas todo de Dios. ¿Podremos ser tan egoísta como para cerrar el conocimiento de la salvación a los demás? Y es un don que tiene que vivirse, que tiene que manifestarse, porque de una manera muy especial, a través de nuestro testimonio de vida. Un don que no es tanto la teoría y los consejos que podamos decir a los demás, pues pórtate bien, pues cambia de vida, pues tienes que ir a confesar, tienes que ir a comulgarte, ¿a dónde vas? ¿Estás despistado? ¿Estás despistada? No, es sobre todo lo que nosotros estamos haciendo con nuestra vida. ¿De qué poco nos serviría decir que valoramos mucho el don de Cristo que viene en esta Navidad si no lo transmitiéramos, si no lo diéramos a los demás? Pero antes de colaborar en la salvación de otros, tengo que dejar al Espíritu Santo darme la salvación, o sea, redimir mi corazón. ¿Le dejo? Tengo que cambiar mis actitudes, hay que cambiar mi comportamiento, tengo que ser el primer redimido, tengo que redimir mi corazón, y para eso es necesario cambiar, pues, todo lo que estoy haciendo en muchas cosas. Tengo que ser una persona, el primero que acepta a Cristo como el que me salva de mis pecados, como el que me salva de mis fragilidades. En suma, he de aprender a amar cada vez más en lo que va sucediendo cada día. Pues San Juan de la Cruz, a quien hoy celebramos, nos dice, fijaros, a la tarde, o sea, cuando se te acabe el tiempo, te examinarán en el amor. Y añade, aprende a amar como Dios quiere ser amado y deja tu condición. O sea, deja de pensar que yo le digo al Señor, Señor, todo por amor, todo lo hago por amor, soy tan amorosa, soy una persona... No, no, aprende cuál es el amor que tienes que recibir y dar. Y para eso hay que unirse más a Dios, por el amor. Pues vamos a ver que Santa María nos acompañe a sus precursores, a los precursores de Jesús, que somos todos, en este Adviento. Y toda la vida, para que aprendamos a amar. En la conmemoración de San Juan de la Cruz, oremos al Señor nuestro Dios, fuente de toda verdad. Por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor suscite en ella doctores y predicadores de la fe evangélica, roguemos al Señor. Por los teólogos que profundizan en la fe de la Iglesia, para que la hagan accesible y el Evangelio pueda ser la fuente de vida para todos los creyentes, roguemos al Señor. Por los gobernantes de las naciones, para que pongan todo su empeño en el reinado de la justicia, de la libertad y de la paz, roguemos al Señor.
por los jóvenes que viven sumergidos en la ignorancia de la verdad de Cristo, para que no les falte quienes los ayuden a descubrirla, roguemos al Señor. Por nosotros mismos, para que aprendamos sinceramente la sabiduría de las cosas de Dios y la comuniquemos generosamente a los demás, roguemos al Señor. Por todos los que trabajan en los medios de comunicación, para que la sabiduría de Dios, de las cosas de Dios, que es lo que tenemos que comunicar, sea siempre verdad. Defendamos la verdad, denunciemos las mentiras, una y otra vez, sin cansancio, sin hartarnos, sin perder la paz, con toda la infinita paciencia. Pero lo que es mentira será mentira siempre. Y además la mentira destruye a los que las dicen y a los países que se las tragan. Roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, que nos has enviado a tu Hijo tu palabra como luz del mundo, por intercesión de San Juan de la Cruz, escucha las súplicas de tus fieles, que quieren permanecer a la escucha de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Dios Todopoderoso, mira el sacrificio que te ofrecemos en la memoria de San Juan de la Cruz y concede a cuantos celebramos el misterio de la pasión del Señor imitar lo que realizamos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Juan de la Cruz, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión.
Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo José y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Antonio, Francisco, Manuela, Joaquín, Daniel y Manuel, y a todos los invisibles que cada día los recibes en tu reino. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Y acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia,
Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hijos de Dios, intercambiemos ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del Este es Jesús, el Hijo de Dios, que se entregó por nosotros y nos enseñó en la cruz cómo hay que amar, es dar la vida por amor para la salvación de los demás. Te pedimos, Jesús, por todos aquellos que no pueden llegar a estar presencialmente en la Eucaristía, para que les des todos los dones y para que no tengan miedo de subir el monte y llegar a la puerta estrecha y llevar la cruz hasta el cielo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el justo sendero, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor. Oremos. Oh Dios, que iluminaste de modo admirable el misterio de la cruz en San Juan de la Cruz, concédenos por tu bondad que, fortalecidos por este sacrificio, permanezcamos siempre fieles a Cristo y trabajemos en la Iglesia por la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Vamos a pedirle a la Virgen que nos enseñe a pasar por la puerta angosta, y llevar la cruz, que no es el estar fastidiados, no es el dolor, la angustia, tiene su sufrimiento, pero es el sufrimiento que dan la alegría y la paz, porque es el amor, el modo de dar la vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues, con la intercesión de la Virgen y la de San Juan de la Cruz y sus enseñanzas, vamos derechos al cielo, a vivir todos los días del Adviento con una gran alegría, porque estamos en la cruz. Podéis ir en paz. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene.